Hola a todos, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Estamos aquí en la serie cooperativa de Minecraft con Skullflow. Este es en el episodio número 6. Y pues continuamos aquí en la montaña donde dejamos el episodio anterior, en donde vamos a hacer nuestra futura casa. Y aquí tenemos al Skullflow este, toma palazo. Nos. Hostia, el perro me está pegando. Me cago en todo. Bueno, gracias. Pequeño fail. A ver, nos instalamos aquí, pusimos todo el campamento ya a cocinar todo y lo importante lo metimos aquí. Lo que vamos a hacer ahorita juntos es. Hostia, espero, pero déjame poner el cronómetro. Listo. Para saber cuánto llevamos de tiempo. Vamos a ponernos a planear todo esto. Perdónenme si el episodio no va a ser muy divertido como los otros, pero bueno, es lo que hay. Tenemos que construir esto. Si necesitas otra pala, loco, te la voy a hacer otra pala y te la voy a dar. Más palas. Toma. Ahí te la dejé. ¿Qué? Una de esto para duplicar. ¿Cómo así? Necesitaban los restos. ¿Para duplicar qué? Diamante y todo eso. No, aquí vamos a hacer. No vamos a hacer eso en esta serie. Vamos a hacerlo todo lo más legal posible. Ya tenemos suficientes trucos con lo de morir y que nos traen unos kits de inventario, entonces ya con eso es suficiente, no tenemos que agarrar diamantes también así. Y podemos buscar en la cueva así como hacemos siempre. Vamos a aprovechar y dormimos aquí, loco, para que se nos quede guardado. Cuéntate. Si aprovechamos y se nos queda guardado el chepo por si nos morimos o algo. ¿Qué? Ahora tienes que poner tierra para que quede blandito. Sí. Sí. Intenta bajarle un poquito a tu televisión que se escucha doble. Un poquito nada más, un poquito. ¿A qué? A tu televisión que se escucha cuando picas la tierra. Coma. Ya, ¿dónde está la parte de la montaña donde hay como un vacío hacia abajo? No sé dónde es eso. Este lado no es. Sí, ya de una vez te lo Al digo. agua. A ver, ya va, no, déjame ver Aquí. algo. ¿No? No, mierda, me caí. Bueno, no importa. Ya va. Qu quiero ver el lado en que está. El. ¿Cómo se dice, coño? Aquí, este lado. Párate de este lado de la montaña. ¿Ves mi nombre? Sí, ¿no? Ok, sigue caminando derecho por ahí. Ajá, quédate justamente ahí parado. Quédate justamente ahí parado, no te tires. Me voy a suicidar y voy a subir y para saber que ahí está el. Como por decir el.
Joder, ¿cómo se dice? Como el borde donde está la caída. Hasta ahí es Báculo. donde tenemos que hacerlo. Para saber. Yo te Deberíamos atiparo. hacer, cuando hacemos en la casa, hacer algo para tirarnos para el agua, ¿vale? Sí, o un ascensor con escaleras o algo así. O en unas simples escaleras así, ya. Ok, a ver, ¿dónde estás? No te veo. Ok, aquí está. A ver, entonces, esto es como el tope. Entonces, tenemos que aplanarlo hasta aquí, hasta este borde. Todo esto. ¿Para qué? ¿Ah? Para ¿Para qué? hacerlo más plano y que quede como bien, pues, no sé. Un pequeño balconcito aquí. ¿Qué? Para hacer un pequeño balconcito ahí. ¿Un qué? Un balcón. Sí, algo así. No lo quieres aplanar todo. Toda la montaña a ese nivel. ¿O tú crees que es mucho? No sé, dime tú. No sé. Es que mierda, no sé. Yo creo que quedaría bien así. Como lo estamos haciendo, pero a este nivel. Más pequeño. Vamos a continuar haciéndolo así. Después ya aplanamos para que se vea bonito ya. Pero en serio, va a quedar bien. Era mejor hacer la casa un llano. ¿Qué? Un llano. Sí, una zona plana. Por aquí ahorita hay un... Mira allí. No hay que picar mucho. Hey. ¿Qué? Sí. Claro, ahí nos podemos tirar. Así como, bueno, no. Te iba a empujar, pero mejor no. Ya, déjame hacerme una pala porque se me rompió. ¿Qué necesitas una? Estoy acá abajo. Okay. Sí, pero necesito una. Okay, ya te hice dos palas. ¿Para qué bajaste? ¿Para qué picas tierra? ¿Qué coño haces? Para hacer otra casa aquí. ¿Para Una qué? casa allá arriba, ¿verdad? Ya va, pero primero vamos a terminar esto y después bajamos a hacer lo otro. Con calma, vamos con calma. Paso por paso, loco. Imagínate esto, pero con 5 personas. Joder, lo petamos. Esta mierda lo No terminamos tienes como allí, en un minuto. ¿De qué? no tienes allí que invite. Por ahora no, pero bueno, estoy viendo a ver si se puede unir alguien a la serie. A ver si más adelante en otros episodios se puede unir alguien. No sé. Pero alguien que venga a ayudar. Pues claro, no un maricón que la cague. Por cierto, ahorita... No, mejor me callo, no digo nada. ¿Qué? Iba a decir algo, pero me acordé que este episodio lo voy a subir como entre 7 días, entonces... Ya va a ser muy viejo, pero bueno, no importa. Hombre, no.
Hostia, te suicidaste. ¿Cómo? Y me pegó mucho el borde. Haz shifting, así. Te agachas y así no te caes. Así. Si haces así, no te agachas. Qué mucha porquería. Ese es el problema. Una puta mierda. Y tengo Pero mucha bueno. arena. No Me importa, pica tiraron. esa mierda. Igual hay que quitarla después. Y también la tierra nos sirve para. Pues si nos metemos en una cueva. Subimos Guárdala en rápido. el cofre si quieres. Alguna, no mucha. Como 5 stacks de 64 de cubos. Más no. ¿Para qué? Ahora Ahorita tengo cuando... comida y Ah, por todo. cierto, se me olvidó darte las palas, toma. También esto, después. Ah, se me olvidó decirte. Le ¿Qué? pregunté a una amiga a ver si tenía maestra y me Ajá. dijo que no. Ah, bueno. No importa, yo después creo, yo creo que tengo a alguien ahí, un amigo para continuar la serie, pero más adelante, ahorita no. Ahorita vamos a continuarla si nos vamos nosotros dos y después invitamos a más personas para hacer mejores cosas. Y cada vocal con tu casa. ¿Qué? Cada cual con tu casa. Hacemos una fiesta, una party ahí y ya. ¿De quién va a ser esta casa acá arriba? De los dos, de tú y yo. ¿Y ellos tienen que hacer la casa por dónde? Por allí, ¿verdad? Nosotros vamos después a construir una casa en aquella montaña, ¿la ves? Esa que está allá. Ahí vamos a hacer Sí. la casa de los visitantes de la serie. Pero Oh. eso lo vamos a hacer como en 20 episodios. Yo creo que más, no sé. Esta serie va a ser larga, pues. La vamos a ir grabando poco a poco, así. Normal, tranquilamente, no estamos apurados, ¿Cuál es el nombre de la serie? pues. Eso es lo que no sé. Serie cooperativa, le iba a poner yo. O sea, para los que estén viendo esto como una semana después de que lo grabamos, perdonen, pero lo estamos grabando todo seguido en el mismo día. Hemos grabado muchos episodios, entonces por eso ¿Qué ustedes tal si están le pones ahorita. Carmana? ¿Qué? Carmana. Ah, sí, de Willy Rex y este. No, porque después van súper celda. Se copia. No, después se copia. No, pero no así, pues, sino que una serie así, invitamos a gente de vez en cuando, gente random, y hacemos un episodio junto con ellos y ya. No, no es que una vez que se metan no se van a meter para siempre, pues, sino un episodio o dos nada más y ya. Algo así. Suscriptores. ¿Y cuántos suscriptores tú tienes? 31 por ahora. De esos 31 deberías preguntarle a ver si tienen PlayStation. Es que la mayoría son amigos de Venezuela y como en Venezuela ahorita la situación está jodida, pues no, casi nadie tiene el Play 4 y eso, pues entonces ese es el problema. Un saludo a todos los de Venezuela, un saludo. Y a los de Puerto Rico también, que creo que no hay casi. Creo que tú eres el único de Puerto Rico, pero bueno, un saludo. De todas maneras, si hay alguien de Puerto Rico viendo el video. Vamos a dormir, vamos a aprovechar y dormimos. Tengo que hacer un pico, joder. Loco, el ventilador. Loco. Oye. Ay, ¿cómo se llama? La cosa que echa viento, eso. Abanico. Sí. Es que en mi país se dice ventilador, entonces. Como yo sé que no me vas a entender, pues. No lo llamo así. Sí, aquí a veces da.